En el departamento perteneciente al Servicio de Atención Integrada de la Fiscalía de la Parroquia Vilcabamba reposan dos denuncias por violación presentadas por ciudadanas extranjeras contra el hoy capturado, a quien se le considera el cuarto más buscado de la provincia de Loja. La subzona de la Policía Nacional número 11 a través de la Policía Judicial de Loja, en coordinación con la Dirección Nacional de la Policía Judicial, luego de haber realizado las operaciones de inteligencia, lograron la captura del ciudadano Juan Gabriel LL, conocido con el alias de Camequito, de 25 años de edad, quien figuraba como el cuarto más buscado de la provincia de Loja, según lo informa Víctor Hugo Londoño, comandante provincial de policía. La captura de este ciudadano de origen lojano se dio ayer, el día de ayer, sábado 25 del año que decurre, a las 8:50, mientras se encontraba transitando por la avenida Chone y Antonio Ante, del Cantón Santo Domingo de Los Áchilas. Sobre este ciudadano se encontraba emitida una orden de captura por parte del Juzgado Primero de Garantías Penales de Loja, en donde se encuentra procesado y con orden de prisión preventiva por el presunto cometimiento del delito de violación. A inicios del año 2013, la ciudadanía de este sector realizó un plantón exigiendo la captura de este ciudadano que había causado conmoción y alarma en esa parroquia, lo informó el comandante de la subzona 11, Luis Galo Cobos. En circunstancias que nuestro personal policial, como manifesté, viene realizando labores de inteligencia desde el año pasado, con la finalidad de garantizar la tranquilidad especialmente de la ciudadanía de la provincia de Loja y especialmente de la parroquia Vilcabamba de nuestra jurisdicción. Con esta detención, la policía reafirma su compromiso de trabajo profesional para garantizar la paz y tranquilidad ciudadana del Valle de la Longevidad y de toda la provincia. Con Norman Armijos para Mundo Visión, Ramiro Ruiz.